es que ha de haber nacido débil. Y bueno, como con la diestra trabada, con la quijada, yo creo. No podía abrir. Y yo lo que hice fue darle con biberón y ya como que empezó a consentir comida y ya se le pegó la mamá bien. Ya comía bien, ya comía bien, vamos, de repente ya no se me cayó. Luego llovió anoche. Está destapado ahí, no está bien. Tiene garrapatas este. Tiene. Ahorita le estaba mirando apenas. Mira, esa no es sangre la que trae. Mira. Sí, yo ahorita le estaba no sintiendo unas. Y ahí en el cuello trae varias. Esa es una. Una infección de garrapata. Puede traer ese tipo de color de sangre. Ajá. No está normal, pero ahorita le vamos a poner también para. Sí, porque no pinta nada. Uh-huh. Sí, se mira muy, muy rara la sangre. Sí. Muy rara se ve la sangre. Y es que esa. ¿No es pura agua, ira? Sí, puede ser pura. Delgada, ¿no? Sí. Muy, muy delgada la sangre. Y eso es una garrapata, hijo de. Garrapata. Entonces es eso. Sí, trae garrapata, aquí trae una garrapata y aquí trae también. ¿Para la garrapata, no? Para la garrapata. Uh-huh. Y el que le pusimos en la vena es para bajar la fiebre. Uh-huh. Y este es un antibiótico, el que le pusimos acá, que uh-huh. Lo primero. Nada más que va a haber necesidad. De poner el hierro para que la sangre se nos ingrese la sangre, ¿verdad? Porque este es por la misma garrapata. Si puedes bañarlo para la garrapata, sí tengo, ahorita lo bañas. Sí, ahorita lo va a bañar. Y mañana que traerlo de vuelta. ¿Ahorita le va a poner algo más? Ahorita ya no. Ya no, ¿eh? Esa te la vas a llevar y ya. Ok, está bien. Sí, déjala acomoda entonces. Okay. Mira acá atrás, hijo. Ya está encantado. Hay mucha garrapata.